Kitchen. We're so happy to have you here today. We have a recipe that you guys have been requesting. Esta receta ustedes la han estado pidiendo. A ver, abuela, diles qué es lo que les vas a hacer hoy. Unos tamalitos de carne de puerco. Así es, y entre las tres la vamos a hacer. La receta es una revoltura, no se crean una revoltura, es una receta que van a hacer entre las dos, pero por supuesto yo les voy a ayudar. Bueno, ¿listas? Listas. Ok. A ver, dime, les hay los ingredientes, a ver qué es lo que le vamos a echar a los tamales. Lo primero, claro, es las hojas para sus tamales. Estamos usando una bolsa de 8 onzas y, por supuesto, la carne que ya la tenemos cocida. Estamos usando 12 chiles guajillos y 12 chiles California. Una cebolla grande, unos 3 dientes de ajo para cocer la carne, cominos, polvo para hornear, carbonato y la masa. Estamos usando 8 libras de masa y 5 libras de carne de puerco. Pues aquí pusimos a cocer la carne de puerco. Es pierna de puerco, pero pueden usar carne la que ustedes les guste o de las que ustedes quieran. Aquí le echamos una cebolla, 3 dientes de ajo y unas hojitas de laurel para cocer y, por supuesto, salecita. Ahí la cocen más o menos unas 2 horas o hasta que esté blandita la carne. Bueno, ahora vamos a echar las hojas a remojar aquí. Aquí tenemos los chiles, ya los están sin el cabito, como pueden ver. Y les estamos quitando todas las semillitas y luego los vamos a enjuagar un poquito. Aquí pusimos los chiles a cocer en suficiente agua que se cubran los chiles. Los vamos a dejar como por unos 10-15 minutos que se remojen bien. Vamos a sacar los chiles y los vamos a licuar. Mejor lo hacemos en 2 partes porque a lo mejor no cabe aquí. Le vamos a poner de la misma agüita para que hasta que se cubran los chiles. Aquí le vamos a poner un diente de ajo. Le vamos a poner un pedazo de cebolla y la sal. La sal le ponen a su gusto. Le vamos a poner como una pizca de orégano. Y eso es todo. Aquí le pusimos poquita mantequita y ahorita le va a poner el chile mi hija allí. La salsa la vamos a colar bien para que no lleve tanto pellejito. Aquí tenemos ya la salsita, está hirviendo. La dejan que hierva un poquito y luego ya le ponen la carne deshebrada. Le vamos a poner como 1/4 de cominos molidos. La dejan que hierva un poquito y le vamos a rectificar la sal a ver si está bien. Aquí dejamos hervir un ratito la carne, que se le secara más o menos el caldito para que no salga tan calduda. Quedó ya un poquito espesita, ya ven que agarró hasta diferente color. Quedó muy buena la carnita. Aquí vamos a batir la masa, la vamos a batir en dos o tres partes porque no cabe toda en este contenedor. Pero la vamos a poner 1 cucharadita de carbonato. 1/2 cucharadita de polvo de hornear y le vamos a poner un poco del caldo para que esté un poquito más suave la masa. Miren el tamaño de la cucharada, le vamos a poner como 1/2 cucharadas. Le vamos a poner 1 cucharada de la misma salsa que usamos para la carne y la vamos a mezclar muy bien como por unos 4 o 5 minutos. A lo puro flojo, ahora ya no batemos así con las manos, ahora bien, mira, bien no es trabajo.
para la siguiente parte de la masa, hagan lo mismo que hicimos con la primera, de ponerle su caldito de pollo, su chile, su polvo de hornear y su polvo de de baking soda. Esta masa que estamos usando es masa preparada. Ya viene con todo, pero le vamos a poner una poquita más de sal porque en veces cuando hierven se les quita el sabor de la sal. Nomás poquita. Aquí está la masa ya, miren cómo queda con el color del chilito. Y ya pueden ver que se embarra muy bien aquí. Ya se puede embarrar la hoja. Le pusimos agua aquí hasta donde dice la marca esta. Pero vamos a hacerle así. Ahí está. Si no tienen vaporera, no importa, así sin vaporera, nomás le echan unas hojitas de los mismos tamales. Le echan unas hojitas abajo para que no se les peguen. La ponen aquí en la lumbre mientras hacen los tamales y luego ya que ya esté caliente hirviendo, ya le ponemos los tamales. Ok, aquí tenemos las hojas remojadas. Usen el lado que está lisito para arriba. Agarran como una cucharada grande de masa y la embarran, que no llegue hasta arriba, nada más como media hoja. Así. Y luego le ponen la carne. Lo que ustedes quieran ponerle de carne, más o menos una cucharada así también. Que salga con bastantita carne. Y luego ya la enrollan. Enrollan así, le dan vuelta para arriba y ya está listo su tamal. Aquí le pusimos unas hojitas encima de la parrilla para que se vaporicen bien y ya los vamos a ir acomodando boca arriba, así volteaditos para arriba para que no se les salga la masa ni nada, miren. Cuando terminen una capa, le van siguiendo así hasta que ya terminen de acomodarlos todos. Y salieron como 60 tamales de esta cantidad de masa. Usamos 8 libras de masa y también la carne, son como 5 o 6 libras de carne. Ok, aquí le vamos a acomodar otras hojitas arriba, también para que se vaporicen bien los tamales. Y los vamos a cubrir con la tapadera y los vamos a dejar a fuego mediano como por una hora más o menos. A la hora los vamos a revisar a ver si ya están bien cocidos. Aquí sacamos uno a ver si ya están. Si ven que ya se despegan bien de la hoja así como este, es que ya están listos. Aquí están ya listos los tamalitos y ahora la abuela los va a probar para que vea a ver cómo le gustaron. Están bien buenos, pues están muy buenos, están muy esponjaditos. Nomás cuando vayan a hacer tamalitos, traten de no hacerlos nomás como cuando viene la masa ya preparada. Aunque venga preparada, ustedes denle otra batida porque para que les salgan esponjaditos como estos, miren, estos salieron bien esponjaditos, bien buenos. Si no tienen una batidora, bátanlos así con la mano y verán, de todos modos les salen muy buenos. Gracias por mirarnos, por ver aquí los tamalitos que hicimos y háganlos así como les digo. Que los batan la masa para que les salgan bien esponjaditos. Bueno, es todo. Y muchas gracias por mirar los videos. Gracias. Les deseamos, aunque todavía falta pues, pero les estamos deseando que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que disfruten mucho las fiestas. Bye. Bye.